del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Vicente, nacido en Huesca, que fue el primero de los 7 diáconos de Zaragoza. Durante la persecución bajo el emperador Diocleciano, sufrió el martirio de hambre, torturas y fuego, hasta que en Valencia, en el año 304, murió ante el asombro de los carceleros por su admirable resistencia, con la que hizo honor a su nombre, que significa vencedor. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios todopoderoso y eterno, infunde misericordiosamente en nosotros tu Espíritu, para que nuestros corazones rebosen de aquel intenso amor con el que San Vicente superó todos los tormentos corporales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, ahora a nuestro sumo sacerdote de Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Si la hubiera sido perfecta, no habría lugar para una segunda. Pero les reprocha: mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos fueron infieles a mi alianza, y yo me desentendí de ellos, oráculo del Señor. Así será la alianza que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, del menor al mayor, pues perdonaré sus delitos y yo me acordaré ya de sus pecados. Al decir la alianza nueva, declaro antiguo al anterior, y lo que envejece y queda anticuado está para desaparecer.
Palabra de Dios. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Otro un poco más intelectual, Bartolomé,
otro que era un corrupto, Mateo, un terrorista, Simón el de Caná, un guerrillero, y un traidor, Judas Iscariote. Y alguien más. Alguien más que se nos escapa. María. Entre todos estos no sacamos nada grande. Con ella cambia un poco el asunto. Y sin embargo, sean como ella, sean como eran los apóstoles, la llamada es gratis. Llama a los que quiere el Señor, no a los mejores, no a los más listos, no a los más importantes, no a los más poderosos. Llama a los que Él quiere. Y los llama primero para estar con Él. Instituyó 12 para que estuvieran con Él. Y luego los envió a predicar. Mira, todos somos llamados por el Señor de distinta manera y para distintas cosas, pero todos hemos sido llamados por el Señor, y el Señor te llama con tu nombre y apellidos. María, Simón, Santiago, Miguel, David, Julián, Francisco, a cada uno con su nombre y apellidos. Y no es que tengamos nosotros méritos. Fijaos, si ella era buena gente y no tenía méritos para ser llamada por Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Dónde vamos? Pero el Señor nos llama porque quiere. Había mucha gente alrededor de Jesús. Solo 12 son llamados y solo 12 lo siguen de una forma un poco especial. Bueno, pues el Señor nos llama en primer lugar para estar con Él. María estuvo con Él muchos años, físicamente unos cuantos, espiritualmente más. Por una parte ese encuentro, no darlo por hecho, no darlo por conseguido, o como sin darle importancia, o no es importante que el Señor te diga vente conmigo. No lo había pensado nunca. Hay algo más hermoso. Que Jesús te diga, vente conmigo. Sé de los míos. Quiero ser tu amigo. ¿Quieres ser tú mi amigo? Te quiero de una forma muy especial. A mí, es lo mismo que le preguntará a Pedro. Da igual si no tiene pecados o no tiene pecados, o es o deja de ser. Que la pregunta al final fundamental en relación con el Señor es la que le hace Jesús luego a Pedro. Pedro, ¿me quieres? Que ya sé que me has negado, pero ¿me quieres? El gesto que hace el Señor con Judas Iscariote antes de que lo entregue, sabiendo que lo iba a entregar, cuando le da el trozo de pan, lo moja y se lo da, era un gesto de cariño que tenía el padre de familia o el abuelo
y se lo daba al niño más pequeño normalmente en un gesto de cariño. Y Jesús lo hace con Judas. Si el problema de Judas no era traición, es no ver el amor del Señor. Es creer que su pecado es más grande que el amor del Señor. Mirad, a veces, en esta llamada y en esta relación con el Señor, estamos en tonterías, en detallitos, en folclore. No cultivamos nuestra relación con Él, ni nuestra afectividad con Él. Que el Señor tiene gestos de ternura y de afectividad con nosotros. Pero hay que estar abierto. No puede estar en las tonterías, que las tonterías nos pierden. Qué bien supo entender ella los detalles del Señor con ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en mí. Porque se ha fijado en mí. Por eso exulto de gozo. ¿Cuánto hay que aprender de María? El Señor se ha fijado en ti. ¿Eres consciente de esto? El Señor te ha llamado y te llama por tu nombre. Pero ¿eres consciente de la grandeza de esto? Cuídalo, por favor. Si lo has descubierto, cuídalo. No hay nada más hermoso que el hecho de que el Señor se fije en ti. Y el Señor, cuando se fija en cada uno de nosotros, no es que se fije así como yo ahora lo estoy fijando en la gente, pero no es igual. El Señor se fija en ti con un amor especial y te llama con un amor especial. Y también te pregunta como a Pedro: Pedro, ¿me quieres? Recordando a San Vicente, que supo amar a Dios y a los hermanos hasta dar su vida, en testimonio de la fe, pidamos al Padre Celestial que escuche la oración de su Iglesia, por la Santa Iglesia, para que sea siempre fiel a Dios y atenta al bien de todos los hombres. Roguemos al Señor. Por el Papa y los obispos, para que Dios les infunda su espíritu, para que proclamen con valentía el Evangelio de Jesucristo, roguemos al Señor. Por los pobres, los que lloran, los perseguidos, los que trabajan por la paz, para que tengan la gozosa certidumbre de que el reino de los cielos les pertenece, roguemos al Señor. Por los servidores de la fe, la justicia, del amor a los hermanos, para que encuentren apoyo y comprensión en los creyentes, roguemos al Señor. Por cuanto celebramos la Eucaristía, para que reafirmemos nuestra capacidad de beber el cáliz del Señor
en los sufrimientos que nos exija nuestra fidelidad a Jesucristo. Roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, especialmente por los difuntos de la familia Herrero López, roguemos al Señor. Pedimos también por todas nuestras intenciones de cada uno, por los enfermos, de los del coronavirus, por los difuntos del coronavirus también, por los demás difuntos, por todas nuestras intenciones particulares de cada uno, que cada uno sabrá. Roguemos al Señor. Concédenos, Padre, ser testigos fieles del Evangelio de tu Hijo en el mundo. Haz que sepamos servir a nuestros hermanos en la verdad, el amor y el cumplimiento de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo,
Dios todopoderoso y eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú, bondadosamente, otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con todo el ejército de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo: del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Vicente y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, a los difuntos de la familia Herrero López y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, de la paz y la verdad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. El Espíritu de Cristo resucitado, daos mano a mano. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los llamados a la cena del Señor.
el cuerpo de Cristo. Señor, te bendiga para distribuir ahora a tus hermanos el cuerpo de Cristo. Thank you.
Suplicamos, Señor, que el celestial alimento recibido nos comunique la misma fortaleza de espíritu que hizo a San Vicente, ministro fiel en tu servicio y vencedor valiente en el martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Oración inicial para todos los días. Santísima y gloriosísima Virgen María de Riánsares, río fecundo de misericordia inagotable para el pecador, a quien Dios enriqueció de singulares dones y privilegios más que a otra alguna pura criatura, y a quien colocó sobre todos los ángeles y santos y coronó como a reina suprema de todos ellos. Postrados a vuestros pies y humillados ante vuestra majestad soberana, imploramos vuestra clemencia, para que, aunque dignísimos por nuestros pecados, merezcamos por vuestra piedad alabaros, engrandeceros y regocijarnos de nuestras gracias y prerrogativas y soberanía, para que, comenzando en esta vida el ejercicio de vuestras alabanzas, consigamos por vuestra intercesión continuarlas después de la muerte en la feliz patria de la gloria, en vuestra compañía por toda la eternidad. Amén. Oración para el cuarto día. Dulcísimo Señor Jesucristo, Dios infinito, Hijo unigénito de María Santísima, que manifestasteis a los hombres cuán agradable os es el título de Riánsares con que veneramos a vuestra Santísima Madre. Haced, Señor, que experimentemos el valor de este celestial renombre y que la Reina de cielos y tierra, cual tu dice hermosa y fuerte, nos defienda del enemigo infernal, sus asechanzas y tentaciones, para que acertemos a serviros en esta vida y después os cantemos eternos cánticos de alabanza en la celestial patria de la gloria. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pídase la gracia que se desee conseguir en esta novena. Soberana emperatriz de cielos y tierra, yo, la más vil de todas vuestras criaturas y del todo indigna de ponerme ante vuestra sagrada presencia, pero fiado en vuestra suma piedad y benignidad, os escojo, quiero y amo desde este día por mi señora, patrona, abogada y madre, y confío en vuestra clemencia que me recibiréis por hijo vuestro y aceptéis con benigno rostro y maternal piedad estos obsequios que junto con todo mi corazón, alma, cuerpo y cuanto soy y tengo, os ofrezco en reverencia y memoria de vuestro felicísimo nacimiento como feudo que os paga este vuestro indigno esclavo. Esperando de ti, como madre mía, me favorezcáis en todas tentaciones y peligros y me libréis de toda culpa y en la hora de mi muerte me asistáis propicia hasta recibir mi alma. Asimismo os pido por la conversión de los infieles y pecadores, por la salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, por el socorro de los necesitados y amparo de los desvalidos, por el aumento de nuestra santa fe católica, paz y concordia entre las naciones de la tierra, por la salud y acierto de nuestros gobernantes y prosperidad espiritual y temporal de nuestra España. Finalmente os pido nos mostréis vuestro amoroso patrocinio, alcanzando perfecta resignación en la divina voluntad y la gracia final de acompañaros por toda la eternidad en la feliz patria de la gloria. Amén. Ave María Purísima. Permanezca siempre con nosotros. Podéis ir.